A entrevistar al señor Gordón, al padre del que lleva ahora esto del capricho, que nos va a comentar cómo comenzó esto con una simple bodega donde vendía vino, pasó a merendero y ahora es un restaurante de talla internacional. Señor fundador, esto empezó con una bodega. Siendo un merendero, hacían tortillas de patata o algo así. Sí. Y mira a dónde ha llegado. Y esto era tierra, esto era la huerta, todo esto era la huerta. Claro, yo cuando compré esto, sí, a los hermanos, esto era de tierra, claro, la huerta de mi padre. Y decía que después de la bodega, después de la mujer, la bodega. Los sí. Hijos no pintaban. ¿Qué te va a decir? Ya, los tiempos han cambiado, ya ve usted. Claro, y después... Después, perdone, iba a decir... Que después... La gente venía pues, para 20 personas que tenían un tocín ahí a merendar. Les daba vino, tortillas, cecina, todo. Entonces después pues, me dio por poner un tendejón de galita y dos sillas de mesa. Sí. Se me llenaba todo esto de coches. Traían la merienda a ellos, yo les daba el vino. Yo lo que quería era vender el vino que yo... Ah, ¿usted vendía el vino? El vino que yo cosechaba. Sí. ¿Me entiende? Sí. Claro. De ahí cayó la mujer enferma, dijo a la hija, llévalo tú que nosotros no podemos. Y así empezó. Pero él estuvo 2 años con lo que yo tenía aquí. ¿Y cómo lo cambió? ¿Cómo le dio por montar el restaurante? Bueno, pues a mí me acojonó de esa. No me extraña. No me extraña porque hizo todo esto, la piedra, todo eso, la piedra, todo esto. Y todo eso, cemental, todo el desagüe, todo. Claro. Yo dije, me cago en ta, ¿dónde vas? Hice una inversión grande de capital. De 20 millones. Ostras, de pesetas de las de entonces. Yo tenía los cojones aquí. No me extraña. y sorprendido y ahora orgulloso de tener un hijo que... ¿Dónde? Porque ha llegado a talla internacional. Fíjese que los más prestigiosos periódicos del mundo hablan de él. Sí. Hombre, no hay que compararlo. ¿Cómo empezó a cómo está? Ya. Pero el principio fue muy jodido. Sí, bueno, los comienzos cuestan. ¿Quién va a decir que de una bodega, un merendero, para tomar un vino, iba a ser un restaurante de talla internacional? Ha habido muchas reformas en ella. Quitar todas las cubas, igualar los suelos, poner la calefacción, poner la luz, en fin. Eso no había nada. Claro. Entonces, ahí lo siento. ¿En qué año empezó esto a despuntar? ¿Se acuerda usted cuando empezó, cambió ya restaurante y empezó a tener fama? Eso lo hizo en el año 92. En el año 92. De ahí para atrás yo lo cogí en el 75. ¿Usted ya tiene cuántos años? 85. ¿Y se llama? Pedro. Pedro Gordón. Claro. Claro, lógicamente. ¿Cómo se llama José Gordón? Pues encantado de conocerle, hombre. Pues un saludo y gracias para La Bañeza de Noticias. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.